y el otoño comenzó con lluvias, pero es razonable. ¿Por qué? Porque empiezan los vientos fríos, las masas de aire frío empiezan a recorrer más nuestra provincia, las temperaturas empiezan a descender un poquito y el choque entre las masas de aire cálido y seco y el frío empieza a generar precipitaciones, inestabilidad en nuestra provincia. Zona norte del día de hoy tendrá algo de nubosidad con algunos chaparrones por la tarde. Mínimas de 19 grados que se registrarán en la zona de Bernardo Irigoyen y máximas en Iguazú de 33 grados. Y atención, porque la humedad en el ambiente se siente y por la tarde también se va a sentir con una sensación térmica de hasta 36 grados centígrados. Bastante calor todavía, seguimos, ya estamos entrando en otoño, la amplitud térmica es grande entre la mañana y la tarde. Continuamos con zona centro, que también similares condiciones, chaparrones por la tarde recién, tendremos nubosidad variable a lo largo del día, mínimas de 20 grados en este caso que se registra en la zona de Oberá y máximas de 32 grados en Monte Carlos. Y atención acá, porque la sensación térmica es un grado superior todavía a la zona norte, 37 grados la máxima para zona centro. Se va a seguir sintiendo el calor, con algo de inestabilidad, un poco pesado el ambiente, algunos chaparrones por la tarde. Y continuamos con la zona sur, en nuestra zona. Que atención, las precipitaciones en nuestro lugar, en la zona sur de nuestra provincia, serán mínimas, escasas precipitaciones, una que otra ocasional a lo largo de toda la zona. Mínima de 19 grados se registrará y máximas de 30 grados. Y acá la sensación térmica no es tan alta como las demás, pero de igual manera también se va a sentir el calor. 34 grados la sensación térmica para zona sur. Y todavía, ya le adelantamos un poquito, el panorama para la siguiente, para esta semana, sigue la inestabilidad con algunas precipitaciones, algunos días más que otros.